Esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la eleição presidencial, se reúne com integrantes de la Confederação Nacional de Câmaras de Comércio, Concanaco. La comida privada se realiza em la sede del organismo empresarial que se ubica em la Avenida Baldeira 144, de la Colonia Centro de la Cidade de México. Se prevê que ao final del encuentro, se ofrezca a los medios de comunicação los detalhes de los acuerdos alcanzados entre el futuro presidente de México y los empresarios del comercio y turismo y el país. Constância de melhoria, probablemente. Em septembro, la constância de melhoria que avalia Andrés Manuel López Obrador como presidente eleito poderia entregar-se antes del 6 de septembro, informou a magistrada presidenta del Tribunal Eleitoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Em entrevista, la titular del TEPJF resaltó que gracias a la civilidade e madurez com la que se comportó a la ciudadanía, se espera que este 10 de julho que vem já é o plazo para apresentar impugnaciones a la elección presidencial leguem muy pocos recursos, por lo que podría adelantar-se el cópito final la validez del proceso, así como la entrega de la constancia de mejoría al presidente electo. Tuvimos para lo que era esperado poucas informações, la verdad, algumas importantes outras de menor envergadura, la ciudadanía, la maneira em que se comportou, la maneira em que foi a votar de una maneira histórica, su participación, el reconocimiento de los actores políticos que reconoceram los resultados cosa novedosa nuestra democracia, acotó. Asimismo, informou que se duplicó el personal del tribunal electoral para poder hacer frente a los recursos de impugnação que se presentem para la elección presidencial de diputados senadores resolver este ano, em plazo muito breve las possibles impugnaciones. Mas NOTICESANMSN, AML, é o presidente com maior idade desde 1913. Trump Lama, Juan Trump, AML, Washington Post, saca ilo legal hasta um ex-assessor de Obama.